Nosotros todos los años tenemos un proyecto que se llama Poder, Participación y Democracia, en la cual actuamos tres docentes, Ignacio Hortari, eh, Carlos Letieri y Estela Mina, quien les habla. Eh, las instituciones que siempre participan en la organización son Colegio Los Médanos y Escuela Secundaria Número 2, y este año ingresó eh, la técnica. Eh, como nosotros lo que hacemos son los debates políticos de los candidatos, y este año justo no era electoral. Decidimos hacer una charla que fuese de interés general, sobre todo para los chicos de secundaria, que es lo que a nosotros nos interesa. Y estuvimos buscando un tema y nos interesó todo lo que tenía que ver con ciberespacio, con las redes sociales y lo que pasaba con el grooming a través de ellas. Eh, nos comunicamos con la senadora Felicita Becarvarela, la cual nos contactó. Con eh, un ciclo de charlas que realiza Raúl Costa, que es el presidente del bloque del Senado por Cambiemos, y tiene una agrupación de grooming, identidad eh, cibernética, y lo que hicimos fue contactarnos con ellos y hacer el puente para que pudieran venir acá a Trenquelauquen mañana, el viernes, perdón. ¿Esta charla está dirigida a alumnos de estas tres escuelas secundarias? Eh, no, la charla nosotros siempre que hacemos invitamos a todos los establecimientos educativos de Trenkelauken y este año, para poder abarcar todas las escuelas, decidimos dividirlas en dos. Vamos a tener primer ciclo que compone primero, segundo y tercer año, desde las ocho y media a las 10 de la mañana. Y segundo ciclo, que vendría a ser cuarto, quinto, sexto y séptimo de técnica, de diez y media a doce. Así todos se pueden interiorizar sobre el tema y podemos eh, evitar peligros en las redes. Una temática, un peligro muy latente, que los chicos hoy lo viven día a día y que tanto ellos como las familias tienen que estar alertas. Sí, porque es algo que no tiene que ver solamente con que te hagan. Eh, algún acoso sobre internet, sino sobre las cosas que nosotras subimos, eh, que todo queda en algún lado, por más que creamos que se lo mandamos a una persona, ya cuando compartimos algo ya dejó de ser propio nuestro, entonces hay que empezar a ver qué es lo que compartimos, con quién lo compartimos, con quién chateamos, si conocemos a la gente con la cual estamos hablando, si no. Por eso es un peligro bastante importante. ¿Los chicos van a tener oportunidad de hacer preguntas? Sí, no, en realidad nosotros la idea era que pudieran hacer preguntas, vamos a ver con, primero cómo andamos con el tiempo y después eh, ver cómo manejamos el tema también si los chicos quieren preguntar no va a haber problema, van a poder hacerlo. El viernes entonces, eh, durante todo el día, sí. en el cine Barrio Alegre. Sí, en las instalaciones del Cine Barrio Alegre, por suerte siempre colabora con nosotros y nos da el espacio. Entonces va a ser ahí la cita de las 8 de la mañana a las 12, vamos a andar dando vueltas por ahí.